Después de que un virus extinga a la gran mayoría de hombres, las mujeres deberán luchar para casarse con los últimos chicos que quedan en el mundo. La historia comienza contándonos que hace muchos años un virus acabó con casi todos los hombres del mundo, y luego ocasionó que las mujeres solo pudieran dar a luz a otras mujeres. Así que para cuidar a los pocos hombres que quedan, el gobierno creó un lugar conocido como la granja, donde podrán vivir con todos los lujos que se puedan imaginar, y cada 4 años hacen un concurso llamado Preparadas Listas Amor, donde 5 chicos podrán elegir a sus futuras esposas, las cuales tendrán que pasar por varias pruebas para ser elegidas. Ahora conocemos a nuestra protagonista llamada Day, quien trabaja en la tiendita de la esquina para poder pagar el tratamiento de su hermanita llamada May, ya que tiene cáncer. Pero esto no le impide hacer compras compulsivas de lechitas, ya que cada tapita tiene un código que se registra en una página llamada La Lotería, la cual tiene como objetivo ser seleccionar a un grupo de chicas para que puedan participar en el reality show de la granja, y así se puedan casar con alguno de los caballeros. Una noche, mientras Day y su mejor amiga llamada Valentine están cenando en el centro de la ciudad, se anuncia la última concursante de la lotería. ¿Y quién creen que ganó? ¡Day! A pesar de que la prota no quiere participar en el reality, termina aceptando porque May se lo pidió. Además de que Valentine le dice que no estará sola, ya que ella estará trabajando en la granja como organizadora. Ahora llegamos al día del evento, en donde vemos que Day está comiendo todo lo que puede, mientras las demás admiran a un grupo de chicas que vienen de familias súper ricas y poderosas. Aquí conocemos a Chanel, quien es la heredera de una empresa muy importante del país. Y luego está Bobby, la mejor amiga de Chanel. Después los organizadores les presentan a los caballeros llamados Max, Jean, Almond o como yo le llamo la almendra, Paper y por último Son, el más guapetón del grupo. Es un papucho. Dale like a este video si en lo que va del año has visto una película o serie, y comenta qué día de la semana es tu favorito. Y recuerda suscribirte con la campanita activada y de compartir el video, te lo agradecería muchísimo. Familia, antes de empezar me gustaría enviarle un saludito a Wilfredo Giovanni Valencia Denis, Alice Cecilia, Miriam Janet 243, Criter Edua, Gastón Galeano y Jack el Huesudo 1920. Y a todos los que apoyan los videos, los quiero mucho. Siéntate, relájate y ponte cómodo, porque hoy te voy a contar Preparadas, Listas Amor. Volviendo al reality, todas las chicas están súper emocionadas porque piensan que lograrán casarse. Y como a Max le encanta ser el centro de atención, se arranca la camisa para alocar a las concursantes. Por otro lado, la pobre de Day se le afloja el estómago y tiene que ir corriendo al baño. ¡Ay, Dios mío! ¡Se me sale la caca! ¡Ay! Al entrar al baño, ella ve por primera vez un orinal para hombres, pero no le da importancia y va a liberar la vía de chocolate. Pero al salir del cubículo, ve que Son está haciendo pis, así que no tiene mejor idea que verlo en todo momento. Y debido a su comportamiento medio raro, Son la termina llamando acechadora. Más tarde, le informan a Day que su hermana está en el hospital, así que va a decirle a la productora llamada Jenny que abandonará la competencia. Pero ella le dice que no lo haga, ya que si gana tendrá acceso a los mejores hospitales del país, y por ende su hermana tendrá mejores médicos. Y al escuchar esto, ella se empodera y decide que ganará el concurso a como dé lugar. Ahora llegamos a los juegos que tendrán que jugar las participantes. El primero se llama Conoce a tu pareja. Aquí las chicas tendrán que responder a varias preguntas que se les harán sobre los caballeros, y por suerte Day casi responde todas las preguntas, gracias a que su hermana siempre le contaba cosas sobre los chicos. Pero al llegar a la última pregunta no lo logra, así que se pone a llorar, porque sabe que acaba de perder su oportunidad de ganar. Pero como el público la está apoyando mucho, deciden darle otra oportunidad para que participe en un juego de salvación, en el cual tendrán que conversar con los caballeros individualmente, y tienen solo 3 minutos para convencerlos de que la salven. Pero para Day no será tan fácil, ya que le toca conversar con Son, quien le dice que no pertenece a ese lugar y le recomienda que regrese a casa, ya que no la salvará. ¡Eres un monstruo sin corazón! Como Day se resigna, se quita la banda que dice concursante, y esto hace que Son vea que tiene un collar de monedita partida a la mitad, así que inmediatamente va por ella y le dice que la salvará. ¿Qué pasó ahí, Son? ¿Qué es esa bipolaridad?
En fin, el man saca los pasos prohibidos para salvarla. Qué pena, ¿qué fue eso? Al día siguiente, las chicas son llevadas a la granja para que puedan pasar tiempo con los caballeros. Así que Son va a la casa de Chanel para comer con su familia. Y aquí descubrimos que la mamá de Chanel quiere que ellos dos se casen, ya que harían la pareja perfecta. Después, la productora Jenny visita a la doña para decirle que el reality está siendo todo un éxito gracias a la chica de la lotería, es decir, Day. Así que para celebrar, la doña le da una copa de vino, pero Jenny le dice que ya no toma. Y esto es porque su esposa y ella están esperando a un bebé, pero nadie lo sabe. Tiempo después, las chicas son enviadas al campo de batalla, donde tendrán que participar en un concurso de cocina. Así que a Day le toca estar en el equipo del señor Almendra. Esta vez el juego consiste en que cada equipo tendrá que ponerse un disfraz de un alimento en específico, y luego tendrán que correr como si no hubiera un mañana para poder entrar en la meta, la cual es un plato de comida, y aquí tendrán que tomarse una foto con el disfraz puesto. Y como Almon es un chef profesional, es el favorito del público, pero nos llevamos tremenda decepción porque el pana no logra encontrar el disfraz que necesita, y como el equipo perdedor no podrá comer, Day se molesta y le dice que si no come, le dará el sueño eterno. Tengo miedo. Son decide ayudar a Almon para que Day pueda comer, y gracias a que ella corre súper rápido, logran ganar el juego. Como todo el público está votando por la chica de la lotería, ella es la primera en elegir con quien quiere tener una cita, así que ella elige a Son como agradecimiento por haberla salvado. Al caer la noche, los caballeros y sus citas se reúnen para comer en un restaurante muy bonito, y cuando Son ve a Day, se queda asombrado por su belleza, pero luego se lleva tremenda decepción al darse cuenta de que Day está fingiendo ser otra persona, así que le pone un 4 de calificación. Al terminar el show, Day le pregunta a su amado por qué le puso un puntaje tan bajo, así que él le dice que es porque su falsedad se veía a kilómetros de distancia, pero Day se defiende, diciendo que para él es muy fácil ser el mismo, ya que tiene la vida arreglada. En cambio, ella tiene que hacer todo lo posible para ganar. Como estas palabras lo dejaron pensativo, el pana regresa a su habitación y toma un collar, el cual tiene la otra mitad de la moneda. En ese momento tenemos un flashback, cuando Son era un pequeño. Él y su padre estaban huyendo de la granja, pero desafortunadamente le dieron el sueño eterno al señor, así que Son huyó de la ciudad y se encontró con Day, y ella lo llevó a su refugio, y compartieron momentos muy lindos juntos. En el presente, Almon le prepara algo de comer a Day, ya que se quedó con hambre por no haber comido nada en la cena que tuvo con Son, y como a Almon le gusta a Day, le coquetea descaradamente. Por otro lado, Valentín está investigando a la granja, ya que hay varias leyendas que dicen que los dueños de ese lugar se roban a los pequeños y luego meten a sus mamás en un manicomio y les hacen creer que nunca tuvieron un hijo. Y a su vez, Jenny y su esposa se enteran de que tendrán un varón, por lo que se preocupan, ya que saben que la granja se los quitará. A la mañana siguiente, Almon le pregunta a Son si le gusta Day, a lo que él le dice que no, así que la Almendras le dice que en ese caso hará todo lo posible por enamorarla. Mientras tanto, Bobby y Paper se vuelven muy buenos amigos, así que ella le recomienda que escuche las transmisiones de radio de un chico anónimo que vive afuera de la granja, y al mismo tiempo Paper le revela que a él le gustan los chicos. Más tarde, las chicas se preparan para el siguiente juego, el cual será el Monopoly, pero en la vida real y con carros. Y el objetivo de esto es encontrar una llave que los llevará a la meta final. Y como a Day le tocó en el equipo de Son, Chanel y Bobby hace todo lo posible por llevarse bien con ellos. En medio del juego, Son se disculpa con Day y ella le cuenta la verdadera razón por la que está concursando. Y justo cuando se iban a besar, encuentran la llave y salen corriendo hacia la meta. Al terminar el juego, algunas chicas son sacadas de la competencia, mientras que Chanel, Bobby y Day eligen a sus citas, y esta vez la prota elige a Almon. En la noche, los chicos van a sus citas y como Day y Almon se llevan muy bien, sacan los pasos prohibidos. En medio del baile, a Day se le cae el collar, así que Almon lo toma y le dice que Son tiene uno igual al de ella. Al terminar la cita, Almon le da un 10.
Por otro lado, Valentín logra entrar a una zona prohibida, donde descubre que todas las leyendas de ese lugar son ciertas, y se nos revela que ella está buscando a su hermano, el cual fue capturado por la granja cuando era pequeño. ¿Y qué creen? Resulta que Almon es su hermano. Al día siguiente, Day busca a Son, y por fin unen sus collares, y Son le dice que le gustaría salir de la granja, así que al anochecer el compi se pone una peluca larga para que lo confundan con una chica, y junto a Day comienzan a salir de la granja, pero en el camino se le sale un pedo del susto al encontrarse con Paper, quien está vestido como la niña del aro. Santo ángel de mi guarda. Paper les dice que también está intentando ir a la ciudad, ya que quiere conocer al chico anónimo de la radio. Al llegar a la ciudad, Paper conoce a su ser amado llamado Chun, quien le cuenta la oscura verdad sobre la granja, y le dice que hay un lugar llamado City Ground, donde varios hombres están teniendo una vida normal. Por otro lado, Son va a visitar a Mei, ya que ella es súper fan del prota, y luego Day y él tienen una cita romántica en el antiguo refugio donde se conocieron, y después de muchos capítulos por fin se besan, pero en eso Son le dice que nunca podrán estar juntos, ya que el concurso está arreglado y él se tendrá que casar con Chanel. Está muy fuerte. Al regresar a la granja, Valentina se equipó con Day, Son y Paper para revelar todas las fechorías que hace la granja. Así que para el siguiente juego hacen todo lo posible para que gane Chanel, ya que la ganadora podrá llevar a su ser amado a su casa para que conozca a sus papás. En medio del juego, Almon le dice a la prota que ya sabe sobre el plan que tienen y está dispuesto a ayudarlos. Después de que Chanel gana el juego, Son conoce a su futura suegra, así que le comienza a sacar la verdad sobre la granja, y vemos que él está grabando todo gracias a una cámara que está en su corbata. Luego Jenny descubre a los chicos y les quita todas las grabaciones, y como castigo se llevan a Valentine, pero ella logra escaparse y graba un video en el cual se ve que algunas señoras están atrapadas en un psiquiátrico. Por otro lado, Mei por fin es operada de su cáncer, y esto con ayuda de la granja. Y al pasar unos días más, por fin llegamos al juego final, donde las chicas tendrán que pasar por varios obstáculos para llegar a la cima de un pastel gigante, y la primera en llegar podrá elegir con quién se casará. Y mientras tanto, los caballeros instalan un programa de hackeo en el sistema para que Valentine pueda entrar. Ah, pero en eso Jenny la encuentra, pero esta vez le dice que la ayudará, ya que no quiere que le arrebaten a su hijo, y luego le pide que tengan cuidado con Almon, ya que él fue el chismoso que le avisó lo que estaban planeando. En el último nivel del pastel, Chanel termina ganando. No. Pero elige casarse con Max, ya que es el amor de su vida. Así que Day elige a Son, pero antes revela públicamente la verdad sobre la granja, y como meten a las madres que han tenido hijos varones en manicomios para volverlas locas, y esto provoca que todas las personas comiencen a pelear contra la granja. Por otro lado, Day y los demás logran huir en un carrito, pero vemos que Almon se quedó porque prefiere vivir en la granja. Y mientras tanto, la productora y su esposa huyen hacia City Ground para criar a su futuro hijo en un ambiente seguro. Después de lo que pasó, los protas se van a vivir a City Ground también, donde tienen a su bebé, y vemos que Paper y Chun se volvieron novios, y así pasan 4 años, hasta que la mamá de Chanel logra encontrarlos. ¡Joder! Y así es como finaliza esta historia. No olvides comentar cuál fue tu parte favorita de la película. Agradecería mucho que dejaras un me gusta y te suscribieras para más videos como este. Comenta qué te pareció esta película y qué otras películas te gustaría que resumiera. Recuerda seguirme en mis redes como Facebook, Twitter e Instagram, y de compartir este video. Gracias por ver y te espero en el próximo video.